Donald y Nelly, amor incondicional. Hola, mis seres divinos de luz, extensión del universo, de la fuente positiva de amor, de Dios, del Sol Central, de Buda, Tao, Jesucristo, Krishna, Alá, Yeshua, Jehová, cualquier nombre que usted quiera tener para el universo, para el cosmos, mi ser divino de luz, es válido. Sepa que es verdad, nada más que usted es tan poderoso y es extensión de eso teniendo una experiencia temporal humana. Esa es la introducción que doy en mis videos al principio para dejarles saber a la gente que son nuevos para el canal, que es un canal espiritual con el solo propósito de ayudarle a recordar la verdadera divinidad de la cual es usted, y que se suscriba al canal, apriete la campanita de notificación para que se notifique, sea notificado de todos los videos que yo hago, y empiece este bello camino a la quinta dimensión con nuestra madre tierra Pachamama Gaia, y empiece esa transición a vivir de esta conciencia masiva y de este amor incondicional. Entonces, mis seres divinos de luz, esa es la breve introducción, como digo, en cada video, y hice el video en inglés también. Se puede beneficiar de más de casi 600 videos que tenemos entre sincronizaciones, números sincronizados, 222, 444, 111, encontrando plumas, monedas, que tiene significado, que estamos siendo guiados por nuestros seres divinos, la tribu familiar y los seres supremos arriba. Entonces, vea todos estos mis videos, esa es la introducción que le digo, para que usted empiece a beneficiarse de toda esta información y de hacer sus meditaciones, conectarse con la madre tierra Pachamama Gaia, hacer su Sangeisi. Todo está incluido en esos videos. Pero el video, mi ser divino de luz, no es de esto. El video de hoy es la versión en español del video anterior que acabo de hacer, que se llama ¿qué tienes tú en tu dieta? ¿Cuál es tu dieta? Entonces, de eso se trata el video, mi ser divino de luz, porque precisamente hoy, voy a dar un poquito de la historia de lo que pasó hoy. Tuvimos un día muy bello y especial en el parque con Nelly Belén, con mi hermano, con Cristian Carlo y con su nieto Benjamín, en un parque que se llama Dewey Park, que es uno de los parques más bonitos aquí en el condado de Maryland, de Montgomery County, que tiene parque de perros, tiene cancha de fútbol, es parque ecológico, tiene cancha de hockey de piso. Es una belleza, mi ser divino de luz, porque los niños disfrutan, los animales disfrutan, y esa conexión con la flora y la fauna. Y ustedes pueden ver mis videos en este parque acerca de todo esto. Acaba de hacer uno que se llama Doggy Park, y se pueden, como digo, beneficiar de todos estos videos y sacarle el mensaje positivo en su tiempo presente. Como dije, no hay tiempo en los videos, no hay tiempo en este video. Cuando usted vea este video, va a ser su tiempo presente, el aquí y ahora, que va a empezar a beneficiarse de esa información. En ese momento es mi aquí y ahora que estoy dando este mensaje, y toda esa información está siendo grabada en este video. Entonces, más información de eso en los demás videos. Por eso, mi ser divino de luz, el video de hoy es decirle que tuvimos un día especial en ese parque, y yo ya sabía lo que iba a pasar hoy, porque pasamos con mi hermano, con su nieto, con Nelly Belén, y con una amiguita que ella conoció, otra niña arcoíris, que se llama Madison, Mari, y la mamá se llama Erika, que, bueno, Erika es nacida en Nueva York, pero de padres de Puerto Rico, y en esa encarnación. Pero todos por dentro somos seres divinos de luz, inmensos, sin forma, ¿no? Vea todos mis videos, todos somos lo mismo. Estoy diciendo cómo en esa encarnación, de dónde estamos viniendo y todo eso, pero todo eso es irrelevante. Todos somos iguales. Entonces, con Erika estábamos conversando de lo que iba a pasar. Yo ya sabía lo que iba a pasar. Para muchos de ustedes, lo que saben en mis videos, la dieta que yo... En esta ocasión nací en Sudamérica, en Bolivia, pero nosotros los bolivianos, los argentinos, los brasileros, los paraguayos, peruanos,
colombianos, gente de Sudamérica, chilenos, uruguayos, somos gente carnívora, mis seres divinos de luz. Entonces comemos mucha parrillada, mucha carne, mucho chicharrón, mucho producto animal, de cerdo. Entonces eso es lo que nos han enseñado de tradición en tradición. Ese es en el caso personal de la ciudad donde vivo, en Guam, de Cochabamba, que mandé videos a Erika para que vea de la comida que tenemos, que es una de las más deliciosas, que eso es lo que más me traía recuerdo. Pero todas estas comidas son base a productos de carne animal. Entonces, mi ser divino 2, a lo que yo quiero llegar es que con ellas teníamos esa conversación que cuando uno está en el camino espiritual cambia su dieta radicalmente. Yo, cuando tenía 18 años de edad, mi tía Carola, prima de mi madre, una vez me dijo: Donald, tú comes mucha carne, o sea, nosotros comemos en la familia, pero tú comes mucha carne, entonces por ende estás consumiendo muchos productos que tienen violencia, tienen miedo, tienen pavor dentro de su ADN, dentro de las células de esa partícula chuleta, de ese pedazo de carne o de ese pedazo de chicharrón. Están allí, están dentro de ese pedazo de la carne, porque cuando el animal muere, me dijo, muere con pavor y con miedo. Entonces yo, cuando en ese tiempo tenía 18 años, mi pensamiento fue como un jovenzuelo de decir dentro de mí: tía, para mí no tiene sentido. Y pero por respeto, nunca uno puede decir eso a la tía. Se le digo: oh, tía, claro, tiene razón, a ver, voy a averiguar. Entonces esa fue la conversación. Lo que ahora me doy cuenta, en esa época de Acuarios, en la época del saber, en la época espiritual, que soy despierto espiritualmente, sé que ella tenía toda la razón, y eran los récords acásicos, mediante ella, el universo, que le estaban diciendo a ella: dale este mensaje a Donald en este momento para que él en un tiempo se acuerde y se dé cuenta que todo lo que la información que le estás dando es verdad, es verdadera. Y lo cual es verdad, mi ser divino de luz, cada vez que usted consume un producto animal, está consumiendo ese pavor y ese miedo que el animal tuvo en su cuerpo, en su ADN, en sus células, en toda parte de toda fibra de cuerpo que tuvo ese animal, por morir con ese pavor, con ese miedo. Especialmente si es un animal más grande. Imagínese una vaca que la llevan a un matadero y la están destazando. Tarda más en morir porque se está desangrando, está muriendo con ese pánico. Solamente imagínese usted una persona que le metan una cuchillada, le metan unas puñaladas y se esté desangrando, esté muriendo de esa manera, le estén cortando así todo su cuerpo, está muriendo en pavor. Entonces todo ese pavor está, ese pánico está dentro del cuerpo. El animal es lo mismo, somos energía. La única diferencia es que nosotros tenemos ego y tenemos conciencia de esto. Los animales no tienen maldad, actúan por instinto. Entonces, a ellos los agarran, los cazan y los matan. A nosotros no nos pueden hacer eso. Bueno, ahora en esos tiempos no. Antes, en las épocas de inquisiciones, tantas matanzas que ha habido con la gente humana, con los seres humanos, que ustedes se pueden identificar con todo lo que les digo, con todo lo que ha pasado en la historia. Imagínense eso, hacerle daño a una persona de esa manera. O, sin ir muy lejos, ir a la película de los supervivientes de los Andes, lo que pasó con el equipo de fútbol de Uruguay. Vean esa película, Los Supervivientes de los Andes. Y voy a poner un link abajo para ver, para los que tengan el estómago fuerte, para ver esa película. Y acá se llama la película, en inglés la hicieron, y se llama Alive. Voy a poner los dos links en la cajita de descripción. Bueno, pero ya eso es solamente para crear conciencia. Entonces, volviendo al mensaje, para los que ya están en este camino espiritual y están casi despiertos, cambian radicalmente su dieta, mi ser divino de luz. Empiezan a consumir productos que salen de la madre tierra. Tomates, lechugas, ensaladas, vegetarianos. Algunos consumen pedazo de filete de pescado, conocido como los pescetarian, que según lo que sabemos, según lo que nos dijo Jesucristo y el mensaje que dio, que soy pescador, y yo lo sé en el camino espiritual porque he conversado con varios maestros espirituales acerca del tema, el pez es el animal en la tierra que ha venido a dar su cuerpo para el consumo de los seres divinos, teniendo una experiencia humana. Eso es sabido por toda la cultura espiritual. Ellos comen mucho pescado, son pescetarians. Y entonces
Eso es conocido. Entonces, no le voy a decir lo que tiene que hacer, cuál tiene que ser su dieta, porque todo es válido. Si usted come pescado, si usted come vaca, si usted come steak, si usted come cerdo, es su propia decisión, mi ser divino de luz. Nadie está aquí para juzgarlo, nadie está para decirle lo que usted tiene que hacer. Estamos aquí para darnos el mensaje y dar videos de estos para crear conciencia en qué es lo que es beneficial para uno personal o qué no es. Pero yo estoy para decirle los factores y cómo de verdad es la cosa. En relación de la carne, es exactamente como lo digo. Los animales, de acuerdo al tamaño que tiene, esa es la medida de pánico, pavor y miedo que tienen en su cuerpo al morir. Mientras más grande es el animal, como la vaca, más tarda en morir, más tarda en desangrarse, en más pánico, más miedo está incorporado dentro de esa carne roja. Entonces, si usted come un pedazo de carne aquí y allá, está consumiendo ese pavor y ese miedo. Un cerdo que es más pequeño tarda más tiempo en morir también, es lo mismo. Un animal más pequeño, que es una gallina pequeña, dura menos tiempo, entonces la muerte es súbita, entonces no es tanto el pavor ni el miedo. ¿Me entiende? Pero igual tiene pavor y miedo y es un animal ser viviente que no debería ser consumido porque tiene es energía ser de lo igual que nosotros. En diferente forma. So, mientras más usted está en este camino espiritual, se inclina más por la comida que sale de la madre tierra, porque es comida que crece con los nutrientes, los minerales de la tierra, crece con el agua que es vida y con la luz del sol que es energía, de los fotones, de todo eso, y eso es lo que consume su cuerpo. Su cuerpo consume luz, consume energía, consume agua, consume lo mejor. Su dieta y su vida y su cuerpo empieza a cambiar. Es como lo que dice en el video en inglés. Un amigo una vez me hizo un video que se llama la sopa de cebolla para curar los resfriados y todo vegetariano. Y él me dijo, parece que tu dieta no te está funcionando. Porque me vio un poquito más con mayor peso, no como lo que digo en los videos, que debería comer vegetales y uno debería verse muy delgado y desnutrido, por así decir la palabra. Entonces, lo cual no es correcto, mi ser divino de luz. Usted puede comer todas las ensaladas del mundo y su estado físico, el cuerpo como es usted, ¿cómo se dice en español? Su metabolismo, que hace que usted tenga ese cuerpo. No necesariamente va a ser delgado por comer vegetales, o va a ser muy gordo por comer carne. Una persona puede ser muy, muy rellena y puede ser muy saludable por dentro. No puede tener nada de colesterol ni nada, de curarse caminando en la tierra, haciendo esa conexión. Por eso doy esos videos de conectarse con la madre tierra, porque los nutrientes y todo eso y la que sale de la tierra es lo que está nutriendo su cuerpo, el agua y todo eso. Hay gente que se ve muy delgada y se la pasa comiendo muchos productos animales, embutidos, ciertas cosas, y por dentro tiene su colesterol de 300 para arriba y su colesterol está saturado. Entonces, mi ser divino de luz, es lo que usted consuma lo que dictamina, pero nadie está aquí para juzgarlo. Hay una ceremonia, usted bendice al animal y dice gracias por dar tu cuerpo, gracias por sacrificar tu cuerpo y darnos esta nutrición, estas proteínas al cuerpo para vivir. Entonces esa intención es la que va a dictaminar y va a quitar esa energía negativa. Entonces, mi ser divino de luz, ese es el mensaje que yo le voy a dar. Y es otra cosa, como que mientras estaba yo comprando esta comida para que comieran las niñas, entonces mi tío Carlos Nogales, que está inclinado en el círculo de la filmación, de hacer documentales en Bolivia, está justamente aquí en los Estados Unidos, en Miami, y me hizo un comentario que no pude comentar con él en ese momento. Me dijo, Donald, hablas todo de la dieta, hablas todo de los niños arcoíris, pero no hay un documental en sí que hable de todo esto. Y en verdad no hay, mi ser divino de luz, hay videos y todo, pero no hay como una filmación, algo acerca de los niños arcoíris. Pero eso más por venir, va a ser una sorpresa que va a pasar en el tiempo presente. Yo solo le digo a mi tío Carlos que ese proyecto está ya pensado, está viento en popa, como se dice, y yo le digo que me despido con el dicho de bienvenido, que es haz el bien sin mirar a quién, y
con la palabra mágica que significa luz y amor, que lo amo, que usted es mi persona y yo soy usted y usted es mi persona. Todos somos uno y uno somos todos. Ojalá que este video así haya sido de beneficio para usted, mi ser divino de luz. Le hablo en mi próximo video, que va a ser muy profundo, con mucha información igual que este. Los amo. Hablamos en la próxima. Namaste.